y el FMLN. Sí, ambos anunciaron reestructuración por la pérdida de escaños en el parte de Ghana y el FMLN. Arena también, ¿verdad? Arena también. Sí. Bueno, bien difícil. Tienen una situación bastante complicada los dos partidos. En realidad, en cuanto al FMLN y su, digamos, la gente con pensamiento de izquierda, con su ideología más lanzada hacia el socialismo, hacia el comunismo o cualquiera de sus vertientes, lamentablemente pues no tienen representación en esta asamblea, ¿verdad? Y bien difícil la van a encontrar si el partido FMLN, por ejemplo, no se renueva, pero verdaderamente una renovación que no implique pasar por personas que fueron parte de los gobiernos corruptos del FMLN como partido político, no como un movimiento social, con mis respetos para el movimiento, pero como partido político, pues han sido lo peor que ha tenido, de lo peor que ha tenido El Salvador. Y gente que formó parte de esos gobiernos, aunque no hayan estado en la toma de decisiones del gobierno central o se tratan de desligar, como por ejemplo el ex candidato Flores, no es posible que teniendo la palestra que tuvo desde una alcaldía, desde la diputación, en la asamblea legislativa, que no se pronunciase ante el galopante, ante la galopante corrupción que tenía su partido político, las treguas con las pandillas, que ahora se jacta mucho de denunciar al gobierno actual, pero no hizo nada cuando su partido es el que lo estaba haciendo, que quiere callar la nueva izquierda, entre comillas, o esta izquierda que dice el chino que quiere liderar el chino Flores, desligarse cuando se les pregunta por Funes o enojarse porque se les pregunta por Sánchez Serén y omitir opiniones o incluso celebrar con dictadores como el señor de Nicaragua, como el señor de Venezuela, el señor de Cuba. Es decir, no se puede crecer ni renovarse con un doble discurso en el país y con un discurso diferente hacia afuera. Yo creo que por ahí no es, y si no lo entienden, pues van a seguir en donde están. Ya que ellos implementaron, o que con ellos nació aquella frase de los ninis, ¿verdad? Ahora los ninis son ellos, no tienen ni alcaldes, ni diputados, ni presidente, no tienen nada. Entonces, una verdadera renovación yo creo que pasa por renovar liderazgos. Eso no tiene nada que ver con la edad, pero sí tiene mucho que ver con los que ya formaron parte en el pasado, que de alguna manera no tuvieron voz contra la corrupción de su propio partido, difícilmente ahora tienen una voz cualificada para alzarse como representación de esta nueva izquierda. En el caso de Arena, es todavía más lamentable, porque este señor que está liderando el COEN ahorita, de verdad que no solo debió retirarse hace rato, sino que alguien tiene que... me extraña que Marcela Villatoro, siendo una mujer que se defendió bastante contra la misoginia y contra el bullying político en la Asamblea Legislativa, no se defienda contra el que es de su partido, porque entonces es más de lo mismo. Si es de mi partido, yo celebro al misógino o lo perdono, o me callo, o no lo denuncio, pero si es del contrario, entonces ahí voy con todos los poderes, como decimos aquí en El Salvador. Lamentablemente, ese señor le hizo un bullying político desde una posición de poder bastante importante. Él es el presidente del COEN. La expuso en redes sociales, se burló de ella, la ofendió, la degradó, la intentó hacer parecer como una posible traidora. Eso no se hace, no solamente porque sea mujer, sino que porque es una persona y porque es un mismo partido. Ese señor es una vergüenza para el país, pero especialmente para su partido político. Debió haberse hecho a un lado hace mucho rato, y ojalá se vea la denuncia penal contra ese señor también por parte de Marcela Villatoro, no solamente contra los del partido contrario. Este señor, desde una posición de poder, la ha humillado, le ha hecho bullying político, y eso es delito, son expresiones de violencia contra la mujer, que ojalá proceda legalmente contra esta actitud. Por otra parte, Arena renovándose está complicado también, porque los que están llegando son ortodoxos, no tienen nada de modernización o de acoplamiento al nuevo contexto, a la nueva coyuntura. Es una arena diferente, se tiene que renovar, pero tampoco pasa por decir no es necesario cambiar el himno, ahorita hay cosas más importantes que hacer. No, sí pasa por cambiar el himno, sí pasa por apartarse de todo ese lema de somos la tumba donde van a terminar los rojos. Mentiras, y ya los vimos que andan juntos cuando les conviene, aunque no se hayan podido unir en esta elección, pero tienen un enemigo común, y ahí van a estar trabajando como oposición. Entonces sí pasa por eso la renovación también. Sí, quizás los colores puedan permanecer, un rebranding, lo que quieran, pero el himno yo creo que ya está caduco.
y la, los personajes pues tienen que salir más, ¿verdad? Ambos partidos hablan de renovación, de reestructuración y de que van a llevar este rostros nuevos. Sin embargo, el chino dice que él va a... Él no es rostro nuevo. Sí, pero es que él no es rostro nuevo. El chino se lo ha ganado, porque mantuvo vivo al FMLN, pero él no es rostro nuevo ni representaría una renovación, y también es de lo del pasado. Es decir, él, por más que se trate de desligar, que no tomó decisiones, se cayó, se quedó callado, y callar es omitir hacer algo que estaba en la obligación de hacer. Se cayó cuando fue su partido el corrupto, se calla cuando tiene que condenar a los corruptos de su partido, se calla cuando tiene que condenar la dictadura de otros países, es conveniencista, y eso no le va a traer absolutamente nada bueno a El Salvador, dudo mucho que a su partido político. Ahora, hay otra izquierda por ahí que quiere salir y decir que van a representar a todos los que ya no representan al FMLN, pero es más de lo mismo también, ¿verdad? Esa otra izquierda se ofende si se le pregunta por el señor Sánchez Serén, no quieren dar opinión, no quieren condenar la corrupción del FMLN, que ni siquiera es el partido que van a representar porque son un movimiento nuevo que pretende ser un partido diferente, pero con las mismas costumbres del pasado. Es decir, no entienden que renovación pasa por desaprender el modelo que tienen construido y elaborar uno nuevo, uno diferente, un proyecto saludable, potable, constructivo, propositivo, que no venga solo a decir no, así como está mal que el oficialismo diga nada sirve porque es de la oposición, también está mal decir nada sirve porque es de Nuevas Ideas o nada sirve porque es del presidente. Es decir, y eso es un mensaje para ambos, ¿verdad? Tanto aquellos van a ir creciendo, no van, tanto el oficialismo puede ir decreciendo o dándole más escaños a la oposición por hacerle bullying político a las mujeres, por hacer misoginia o por hacer bullying político en general como mayoría a las minorías, eso los va a ir llevando a crear cada vez más oposición, porque los que están ahorita, que quedaron los tres de oposición, quedaron precisamente por esa actitud del partido oficialista. Si ellos continúan con esa dinámica, ya no van a ser tres la próxima vez, seguramente van a ser seis o más. Entonces lo mismo pasa también con estos que son minoría. Si llegan a la asamblea a seguir haciendo lo mismo que hacían, bueno, estos no tienen, ¿verdad?, el FMLN, pero si Arena llega a la misma dinámica de decir que no sirve nada al presidente, decir que no a todo, y tampoco van a lograr una renovación así ni a crecer, ¿verdad? Vamos, está muy lejos de crecer, solo es una figura impulsada porque no hay más oposición, una figura además bastante egoísta, que me ha quedado claro que no tiene, por lo menos por ahora, intenciones de unirse a trabajar con Marcela Villatoro y con Francisco Lira, que son la otra oposición. Me parece que Claudio Ortiz ha dejado clarísimo, matizado con la idea de que, miren, yo en el pasado ya intenté trabajar con estas personas, ya propuse cuál es la línea, no quisieron trabajar conmigo, pues ahora lo que está dando a entender, yo no voy a trabajar con ellos, ¿verdad? Y que vean ellos qué hacen, y así tampoco es. Es que si no se unen no van a hacer nada, y si no han entendido eso están destinados a no crecer y a quizás darle oportunidad a otros partidos políticos o a la renovación de los mismos que ya están. Eso no se sabe, pero no puede ser ese egoísmo de yo y yo y yo. Si es que no ha quedado usted, no había nadie más. Y eso, si no lo entiende, lo que están destinados al fracaso. Definitivamente es así. ¿Su lectura del alto abstencionismo registrado en las municipales? Siempre ha habido abstencionismo en las municipales, siempre ha sido diferenciado. Ahora sacaron a la votación de las alcaldías, que siempre había estado con diputados, eso le redujo todavía más. La gente no termina de comprender, no terminamos de entender que nuestro gobierno local es lo más importante que tenemos porque es nuestro gobierno más cercano y más inmediato. Pero también es un gran mensaje que la política en general que se ha implementado en estos últimos años en cuanto al municipalismo podría haber sido el resultado, esto el resultado de una mala política o de una mala evaluación de la gente hacia esa política. Porque no solamente se redujo el FODES, lo cual no me termina de convencer que se estaba bien o está mal, porque creo que los controles que hay son suficientes, pero que nunca se han ejecutado. La Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, probidad de la Corte Suprema de Justicia y especialmente Fiscalía General de la República. Entonces, ahí hay controles, siempre han habido, que no son suficientes, pero es que ni siquiera lo poquito que tenemos se ha implementado para sancionar en estos casos. Entonces, se redujo el FODES, pero a la vez se implementa el modelo DOM, y ahora le sumamos un ingrediente que es 44 municipios.
Entonces, o son la receta perfecta para el desastre, o vamos a ver si ahora nos demuestran los candidatos, los alcaldes que han sido electos, que pueden ser creativos, que pueden dejar de depender de papá Estado. Y como decía Eli Contreras, me gustó mucho eso, llegar así con la mano del presidente, a trabajar juntos, y no solo como han estado acostumbrados a llegar a poner las manos para que les den. Tienen que ser más creativos y ver, eso tuvieron que haberlo hecho desde antes, pero lamentablemente no se dio. A ver si esta vez sí se da para que se pueda confirmar si el modelo de 44 municipios fue acertado o no. Creo que hay un trabajo muy, muy grande por delante. Hay oportunidades, yo creo que sí hay oportunidades, a pesar de que el modelo a mí no me parece, sí creo que hay oportunidades de mejora y que se podría demostrar de que el modelo es bueno, pero depende del trabajo entregado que hagan los alcaldes electos, porque yo creo que la población ya les dejó claros que no les creemos con esto. Llegamos a estas elecciones y creo que fue evidente el rechazo por el abstencionismo, pero también el rechazo por la nulidad de votos que hubo, mensajes escritos en las papeletas del Parlacen diciendo que no servían para nada, que es dinero votado y etcétera. Entonces hubo un rechazo directo no solo por abstencionismo, sino que porque también la gente llegó a escribir mensajes, llegó a anular su voto. Entonces yo creo que eso, si no lo saben leer los 44 alcaldes que ahora van a empezar sus funciones el 1 de mayo, yo creo que definitivamente estas votaciones van a seguir siendo la decepción eternamente. ¿Estos 44 alcaldes estarán capacitados para manejar todo su territorio? Yo creo que nadie está capacitado nunca. Es decir, los únicos que están capacitados son los que ya llevan... En todos los cargos es así. Lamentablemente, por dos razones. Uno, porque es bien difícil, si no se ha ejercido nunca un cargo, es estar preparado para ello. Pero dos, porque no se preparan para esos cargos. En los casos en los que son de elección popular, llegan a aprender ahí. Los que no han sido preparados en el municipalismo llegan a aprender ahí. Hay casos excepcionales de gente como la señora Navas, que ya tiene muchísimos años, pues yo creo que nada le van a enseñar a ella, ¿verdad? Siempre hay algo que se puede aprender. Siempre hay algo que se puede aprender. Pero en los casos de funcionarios de segundo grado, son cargos de cualificaciones especiales que necesitan los funcionarios para ser electos en esos cargos, que no se respetan ni se han respetado nunca. Entonces, si eso sigue pasando, lo que vamos a tener es no solamente funcionarios no preparados, sino que además funcionarios incompetentes, que es la fórmula perfecta para el desastre, traducido en corrupción y más allá llevado hacia la impunidad, porque cuando son de mi partido yo no los castigo, ¿verdad? O busco cómo protegerlos o cómo solo apartarlos y que se olviden de ellos, cuando lo que debe de hacerse es procesarse penalmente a esas personas. Entonces, ojalá también que con estas auditorías que he escuchado que se van a hacer en estas 44 alcaldías, empiecen a rodar cabezas, pero a nivel de fiscalía. Ya queremos ver realmente esos procesos, y no solamente por delitos ahí, que cohechos o pequeños delitos de peculado, está bien, que es lavado de dinero. Es lavado de dinero aunado a peculado, aunado a malversación de fondos o a cohechos, a lo que quieran, pero es lavado de dinero. Dejen de apartar el delito de lavado de dinero del procesamiento de todos estos casos en donde tenemos millones de dólares robados por exfuncionarios y funcionarios que no está el mecanismo. Si hay un combate a la corrupción, tienen que haber reformas importantes para combatirlos.